chico. ¡Ay, chico! Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están ustedes? 11:01 de la noche de este jueves. Gracias a todas las personas, siempre lo digo, que se están conectando en estos momentos por mi página de Facebook y también por nuestro canal de YouTube, La Hora de Carlos Live. Hoy tengo regalos aquí. Quiero que me llamen por teléfono. Voy a dar el número del estudio en un momentico porque quiero hacer un regalo. Y antes que todo eso pase, quiero darle la bienvenida a ella, la más avispada. ¿Por qué te echas para acá? Porque es que mira, nada más contigo. Pero si eso es normal, yo arranco la presentación del show aquí. Ay, pero te demoras mucho. Y de pronto, cariño, cuando abren la cámara, porque tenemos tres cámaras. Yo sé, mi amor. Bueno, tenemos cuatro cámaras. Es un estudio, la otra está allá en la producción. Después la abren y apareces tú. Ya, yo sé. Que se encanta, que te encanta la pegadera, la pegazón. Sí, te después estás peleando, córrete para allá, córrete para allá. Sí, hoy ha venido muy... Acoso. Entonces ya yo me alejo, ¿ves? No, acoso. Sí, acoso. Jamás. Se enteró de algo. Sí. Me enteré de algo. Se enteró de algo y lo siento. Yo sé, Carlos. Me toca. Lo siento, de verdad. Ya llegará tu momento. Yo te agarro bastante. Tú porque eres muy... Tóxica. ¿Tóxica yo? Sí, ella es tóxica. Mi amor, cero toxicidad, cero drama. Yo soy la mujer más descomplicada que existe en el planeta Tierra. Yes. Y pregúntale a mis amistades, a la familia, a todo el que tú quieras. Por eso no me llama la atención, porque me gustan las complicadas. ¿Ves? ¿Te gustan las tóxicas? No, las tóxicas no. ¿Tú has tenido relaciones tóxicas? Oh. Sí, tuve una. ¿Una? No. La última, la penúltima, la anterior. No, oye, yo no he tenido tantas, Carlos. Me están dando una fama, pero horrible. Ya la gente en la calle me pregunta por los primos. A ver, espérate un momentico. Aguanta un momentico. A ver, dime. Con la edad que tú tienes, sí, que eres una mujer joven, eres una mujer muy, muy atractiva. Ajá. No te embulles. No te embulles. Pero sigue haciendo la dieta. Tú puedes ver el menú, pero no puedes probar la comida. Ah, bueno, okay. Sigue haciendo la dieta. Ay, ¿cómo se hace? Como tú eres una mujer atractiva y eso, tú no me puedes decir a mí que tú tienes, que has tenido nada más que dos o tres relaciones. Seria tuvo una relación, bueno, el papá de mis hijos. No, seria 38. Antes de él tuvo un novio por 3 años. Ok, ah, mira, está bien. Y después de eso me ha costado trabajo ya. ¡Qué barbaridad! ¿Te ha costado trabajo o qué? Me he vuelto más picky, más selectiva. Ah, bueno, eso, pero eso es bueno, eso no es malo. Sí, me he vuelto muy selectiva. No, eso es bueno. Ser selectivo en la vida es bueno. Sí. Yo soy selectivo igual. Tú seleccionas. Me estás buscando un lío con eso. Tú seleccionas por nacionalidad. Tú vas probando aquí, probando allá. No. Sudamericano, sí. No. Yo... Varias veces. No. ¿Qué? A mí de Cuba no hay quien me saque. Bueno, ya te sacaron una vez. Dos veces. Que tú conozcas. Y que yo conozca, exactamente. Que tú conozcas. Yo pienso, a mí, a ver, y esto lo digo muy en serio, como hombre, la mujer cubana me atrae mucho más que de otras naciones. Oye, que no me pongas más eso, déjalo, voy a tranquilo, compadre. Es que hay un sabor, hay una cosa ahí que nosotros tenemos que de verdad que es difícil de reemplazar. Y lo mismo pasa con nosotros las mujeres cubanas. Es verdad. O sea, es difícil reemplazar. O sea, yo no te consigo a ti con un chino. No, yo tampoco. Porque los chinos... No, me da ternurita. ¿Te da ternurita? Sí. Es que no. Yo con una china tampoco. No. No, de verdad que no. Bueno, que dicen que son medias locotas, Carlitos. No, a mí me da igual. La china. No. A mí me gusta la mujer... De Naranjillo. ¿De qué? ¿Barranquilla? ¡Cállate! ¡Háblale bajito! Que acuérdate que por aquí no oye. ¡Háblale bajito! ¡Cuba! Naranjillo, dice Tyrone. Este. A mí me gusta la mujer que sea dulce, que sea sensual, ajá, que sea muy femenina. Eso, ajá, me encanta. Una mujer femenina, para mí eso es, que se levante y en vez de chancleta se ponga tacones. Eso, bueno, Carlita, es la vida misma. Tú me acuerdas. Bueno. Y no son de la suela roja, para que después no diga que yo enseño el zapato nada más para enseñar que son de suelita roja. Iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. ¿Qué vas a decir? No, nada. Carlito, es el mes del ron. ¿Te gusta el ron? Ya estamos hablando de otra cosa. Siempre me hace lo mismo. Cuando ella quiere... ¡Ay, cambiar el tema! Mira, la gente me dice, no, porque tú tienes a Kelly medio loco, no, porque tú a Kelly que no se goza, que le estresas mucho. Yo no la estreso, caballero. Si yo estoy hablando de una cosa, ¿por qué ella me tiene que saltar ahora para el ron? Es que yo soy un poco hiperactiva, entonces me gusta... Yo voy de un lado para otro y así, sigo, sigo. Eso es así para todo.
para todo. Los temas me aburran rápido y tengo que cambiar. Sí, espérate. ¿Tú eres también así para hiperquinética? ¿También para eso? También, sí. ¿Tú sí, cambias sí, así? Rápido, dale. Ah, no, espérate. Lo dijiste. No, lo dijiste tú. Ahí está el problema. No me gusta así tan... Ay, no, esa demora no me gusta. O sea, ya, de una, ya. Porque es que... ¿De una? Ya, sí, ya. Una y ya. Mira. Perdóname, pero ¿qué? Eso es muy aburrido de tu parte. Ay, Carlos. Perdóname que te lo diga. Una. O sea, ya. Voy. Ya. Ya, se acabó ya. Mira, que tú sabes qué pasa. Cásate con un conejo. O con un chino, ¿no? Un chino no va a sentir. No vas a sentir nada. Bueno, ya, está bueno ya. Mira, Cali. Eso que... Ay, esto, te voy a explicar. Tú sabes... Mira con lo que ella viene. Ella trajo una barra de chocolate. Y hace rato le estoy preguntando para qué quiere la barra de chocolate. Se olvidó. No, se me olvidó. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Sabes que el chocolate reemplaza las ganas de tener sexo? Porque el chocolate estimula la producción de serotonina y dopamina, que eso establece... en el cerebro una sensación de placer. Y yo como duermo sola todas las noches en mi casa y no tengo quien, ¿sabes? Entonces yo me como mi chocolate, se me quitan las ganas y duermo como una bebé. ¿Te traes a ti también? Porque yo sé que a ti te hace falta también. No, a mí no me hace falta chocolate. Sí, a ti te hace falta. Cómete un cuadrito. No, yo no quiero cuadrito de chocolate. No puedo masticar, se me embarran todos los dientes de chocolate y no puedo comer chocolate. Eso es mentira. Yo siempre he escuchado de que el chocolate incita los deseos de hacer sexo, de tener sexo con una persona. ¿Cómo tú vas a decirme a mí esa hora? Si los días 14 de febrero, cuando un tipo está en plan de conquista con una mujer, ¿qué es lo primero que regala? Un ramo de flores y un estuche de chocolate. Porque el chocolate es algo sexual. Cuando tú consumes chocolate, te dan deseo, a no ser que tú seas distinta a todos los demás. Calita, yo soy adicta a chocolate. Y yo de verdad que soy súper adicta a chocolate. Yo como mucho chocolate. ¿Y se te quitan los deseos de tener sexo comiendo chocolate? A mí no me hace falta más nada. Yo con esto soy feliz. A mí no me hace falta más nada. Te lo digo literalmente. No me hace falta nadie ni nada. Yo soy feliz con mi barra. Sí, yo me imagino que tú seas muy feliz con tu barra. Está mintiendo. Está mintiendo, pero la cara. Usted no sabe. La cara enferma que tiene. Eso es mira, mentira. Llame por teléfono a las mujeres y digan si es cierto o es verdad. ¿Qué cosa? Lo de chocolate. El chocolate, a mí, el chocolate. Fíjate que yo cuando hay frío aquí en Miami, que son muy pocas veces las que hay frío, yo me tomo una taza de chocolate caliente y empiezo a dar vueltas por toda la casa toda la madrugada. Tú le puedes decir a este que no me ponga más efectivo de bicho ni animales. No, pero eso fue un burro, espérate, me llamó la atención. Eso fue un burro. ¿Te conocen aquí algo? ¿Que tú me pones ese burro? No, yo no tengo ese problema. Aquí ¿no? Todo el mundo sabe que yo estoy embarcado por ese lado. No, yo no. Bueno. A mí no. Yo no he tenido la suerte que ha tenido, por ejemplo, otra gente. Yo no. Yo soy un tipo normal. Uh-huh. Eso dicen todos. Normal. ¿Tú eres la que piensa que el tamaño importa? No. ¿Eh? No importa. Otra que está con un pichi corto. Oye, no. Vamos entonces a... ¿Qué va a parir? ¿Se descubrió ella misma? Hoy es el cumpleaños de un gran amigo nuestro, una persona que en un momento determinado de nuestras vidas, la de todos nosotros, nos dio la mano, nos extendió una mano y nos dijo, este lugar es para ustedes, se los regalo, hagan ahí lo que ustedes quieran y eso se lo tenemos que agradecer siempre. Hoy es el cumpleaños del señor Ismar Herrera, presidente y CEO de Golden Cross Insurance. Muchas felicidades, mi hermano. Hoy estuve en su casa. Sí, te vi. ¿Dónde tú me viste? ¿Tú no fuiste? Vi un barbecue con Eduardo por ahí. ¿Pero tú sabías que esa era la casa, Ismael? No, pero lo vi en el patio comiendo carne. Ya me echaste para adelante. ¿Sí te eché para adelante? Sí, claro que me echaste para adelante. ¿Qué? ¿Si lo pusiste en Instagram? Yo no. Yo donde tú viste eso, yo no he puesto nada en mi Instagram. Yo lo vi en el Instagram de Eduardo. Ah, bueno. Estaban en un barbecue, comieron carne. Bueno, sí, de verdad, hicimos un motivito en horas de la tarde. Muchachos, yo no los llamé a ustedes porque a esa hora ustedes están trabajando. No te llamé a ti porque a esa hora tú en lo que te bañas, te peinas, te maquillas, ibas a llegar a las 12 de la noche a la fiesta. Gracias. Pero muchas gracias a la familia Herrera por abrirme las puertas de su casa. Y recuerden que este próximo lunes, día 8, vamos a estar regalando, amigos, estas mochilas. Aquí, ay, espérate, se me cayó esto.
Gracias. Gracias, Andrew. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos a estar regalando aquí en Golden Trust Insurance en el 8400 y la 30 Core de Coral Gate. Del Doral. No, es que Golden Trust tiene también una sucursal en Coral Gate. Vamos a estar regalando a todas las personas que vengan estas mochilas que están preciosas, son de tremendísima calidad, libreta, lápices, todo eso. Pero aparte de eso, el martes yo dije, y lo dije por mi cuenta, que iba a regalar un tablet. Aquí está el tablet. ¡Mira! ¡Wow! Llame al 305-846-7894. Es el teléfono de nuestro estudio. Y la llamada número 25, la número 25 que va a estar registrada aquí en nuestra computadora, se va a llevar de regalo este tablet para su niño, totalmente nuevo, sellado, no está abierto ni nada. Llamen. El tablet tiene 32 GB, está buenísimo. Sí, buenísimo. Dame esto para acá, ahora esto lo pongo para acá. Y hoy tengo tremendo invitado, señoras y señores. Una estrella. Hoy tenemos al músico, cantante, cantautor, hace chistes, hace versos. Es un fenómeno. Pedro Luis Ferrer está hoy con nosotros aquí en el estudio y es un honor muy grande contar con su presencia. Pedro Luis se va a estar presentando aquí en la ciudad de Miami. De eso vamos a estar conversando dentro de un ratico. De momento, llámeme al 305-846-7894. 9, no sé si es la llamada 25 o hago una adivinanza. No sé, una adivinanza, sí, mejor. Una adivinanza, sí. Bueno, usted llame y cuando yo hable con usted le hago la adivinanza, porque si la digo ahora todo el mundo va a empezar a investigar. No, me digas ni una niña. Yo no voy a hablar. No, tú sí vas a hablar. Si te sabe la respuesta, no la puedes decir. Exacto, no lo voy a decir. Okay. Llame, cuando tenga la llamada me avisas, ¿ok? Cuando me entre la llamada me avisas. 305-846-7894. De momento los dejo con este comercial de nuestra casa matriz Golden Trust Insurance, que es la mejor compañía de seguro para todos nosotros. ¿Está la llamada ahí? ¿Llamando? ¿Eh? Llama, abre, sácamela al aire, no importa. Si está ahí la llamada, sácamela al aire. ¿Se fue? Bueno, perfecto. Llame por teléfono, aquí está Golden Trust Insurance. Venga. Sácamela al aire. Aquí está Golden Trust. En el verano pueden ocurrir muchos accidentes. ¿Usted está preocupado? Nosotros no. Golden Trust Insurance te tiene cubierto. Estoy tranquilo y sin preocupaciones porque estoy asegurado con Golden Trust Insurance, la calidad del seguro. Yo estoy aquí tranquilo, sin preocupaciones, porque estoy con Golden Trust Insurance, la calidad del seguro. Yo espero que venga. La calidad en seguros. ...5846-7894 y usted se va a ganar esta tablet si me adivina. Una adivinanza que se me acaba de ocurrir. Es una tontería, pero se me acaba de ocurrir. Buenas noches, tengo aquí en línea. Aló, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde me llamas? De Jayalía. ¿De Jayalía? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Liana, señor. ¿Liana? Idania. Ah, Idania. Perdón, ok, gracias. Idania, ¿tienes hijos, no? ¿Cómo? Que si tienes hijos. Tengo una nieta. Bueno, una nieta, no importa. Pero va a empezar en la escuela, está en la escuela. ¿Qué edad tiene? Sí, tiene 8 años, va para que ustedes. Ok, perfecto. Le voy a hacer una adivinanza. Si usted me la responde, pues entonces usted se va a llevar de regalo esta tablet que puede venir a buscar el lunes a partir de las 4 de la tarde aquí en nuestras oficinas de Golden Trust Insurance. Al 8400 del Northwest y la 30
Core aquí en el Doral. Y Dania, rapidito, sin pensar, ¿cuántas patas tiene un gallo? ¿Y Dania? ¿Y Dania? Dígame. ¿Cuántas patas tiene un gallo? Sí, dos patas nada más, hermano. Error. Red. Qué pena, lo siento muchísimo, pero esa no es la respuesta. No es la respuesta. ¿Tengo otra llamada ahí, por favor? No tengo otra llamada. Qué lástima, compadre. Tan fácil que estaba. ¿Qué dice Ángel? ¿Qué tengo con el diente? ¿Qué tengo? ¿Dientes? ¿Qué vas a tener? ¿Por qué tú me haces así? ¿Tienes dientes? ¿Qué vas a tener en la boca? Otra llamada. Tengo otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor? Con Carmen, de aquí de Las Vegas. ¡Ay, de Las Vegas! ¡Qué lejos estás! ¡Caramba! Pupi la llevo. Ah, bueno, no importa, te la haremos llegar, no te preocupes. ¿Tienes hijos pequeñitos que empiecen en la escuela? No, es mi nieto. ¿Tu nieto? No importa, está bien, no importa. Ok. Sí. Respóndeme esta pregunta, ¿cuántas patas tiene un gallo? Dime. ¿Cuántas patas tiene un gallo? Tres patas, tampoco. Tres. Lo siento mucho. Nada. Claro, sí, está fácil. Está fácil, compadre. Hasta nuestro invitado creo que ya lo adivinó. ¿Hay otra? ¿No hay otra llamada? Bueno, perfecto. Pues entonces, si usted quiere tener su casa totalmente decorada, yo le recomiendo a nuestros queridísimos amigos de Primos Blind, los mejores diseñando cualquier estilo de cortina. Tienen cortinas de todos los colores, distintos tamaños, varios diseños. Incluso tienen con control remoto. Usted puede conectar esas cortinas también. Dígaselo de mi parte. Cuando usted los llame y los contrate, diga, yo quiero el sistema que tiene Carlos Otero, que está conectado a Alexa. Alexa, cierra la cortina, la cierra. La abre, la cierra, la abre. Si usted no tiene Alexa, dígale a Primos Blind que le regale también un Alexa. Atacando. No, sí. Que le regale un Alexa. Yo me tengo que quitar la cantidad de comida que se comieron esa gente en mi casa. Primos Blind, los mejores diseñadores de cortina de toda la Florida. Llámelo y usted no se va a arrepentir. A nuestros clientes los tratamos como primos. Primos Blind. Hacemos todo tipo de cortina, roller chase y bra chase, todo perfecto y bien a la medida. Llama al 786-599-6650, que el estimado es gratis. Llama ya, que te va a dar la cuenta. Screens horizontales, verticales. Ponemos tus cortinas con su control remoto, motorizadas y manuales. Hacemos instalaciones y reparaciones, todo bien profesional. Garantizamos el trabajo. Tenemos bajos precios. No nos dejen de llamar. Bueno, estaba revisando el Facebook, hay muchísima gente de Cuba conectada y qué bueno porque les tengo hoy aquí la presencia de un gran artista cubano, alguien que ustedes han escuchado, ha cantado para muchas generaciones, pero ya hace algún tiempito que ustedes no lo ven en ninguno de los escenarios allá en Cuba, porque está recorriendo el mundo, ha recorrido tanto el mundo, toda España, esto, lo otro, y de pronto, ¡pam!, cayó aquí en Miami y aquí está asentado en estos momentos, creando como siempre. Y para nosotros es un honor muy grande contar hoy con la presencia del maestro Pedro Luis Ferrer. En la hora de Carlos Vidal. Hermano, ¿cómo estás? Qué bien. Como te gusta a la gente. Bueno. Oh, es una cosa que, claro. Cuando ves un canoso, es una cosa que como claro que sí, se desubica de una forma. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, la verdad. Trabajando mucho, componiendo, grabando. ¿Cuántas canciones haces tú, más o menos? Ah, no, al mes. No tengo idea. Escribo siempre a diario,
pero siempre tengo que hacer mucho taller. Todo lo que escribo con esa impronta de la inspiración que le dicen, pues después hay que someterlo todo a taller, y a veces cuesta trabajo poner las cosas como uno realmente quiere. ¿Hay alguna de esas canciones que has metido a taller y de pronto después que ya salió del taller tú dices, no, esta no? Sí, pasa mucho. A veces no sientes que has dicho lo que quieres decir y sientes que los demás no son capaces de asimilar lo que quieres. No, de sentir lo que tú sentiste. Ajá. O pensaste cuando hiciste la obra. Entonces, por eso hay que hacer el taller para lograr que el otro sienta realmente lo que tú fuiste capaz de sentir. Ese es el taller. Porque a veces la gente cree que la inspiración basta, ¿no? Hay gente que dice, oye, yo tenía un sentimiento tan bonito y escribí eso bajo un estado anímico precioso y después lo que salió fue un churro. ¿Cuántas canciones has hecho tú, Pedro Luis? No sé, la verdad que no tengo idea de cuántas canciones he escrito. He escrito muchas canciones y no todas son públicas, ¿sí? Muchas están ¿en el taller? En el taller o en la gaveta. O en la gaveta, en la gaveta. Porque la gaveta también es importante. De jovencito, ¿tú te vas para Yaguajay? No, yo me crié en Yaguajay toda mi infancia. O sea, ¿tú naciste en Yaguajay? Estoy inscrito en Yaguajay. Mi madre, que era habanera, iba a parir a La Habana y después iba a Yaguajay, que era donde estaba la familia de mi padre y mi padre. Ah, porque me habían dicho que tú habías nacido en un pueblito y que te habías mudado desde muy pequeñito para Yaguajay. No, podemos decir que nací en Yaguajay. En realidad, mis hermanos, los tres, nacimos en Yaguajay. ¿Tu casa siempre estaba, en tu casa siempre había alegría? Mi casa era una casa de música, de poetas. Sí, había mucha música, trovadores que visitaban la casa, tenía un tío que era compositor. Siempre había tertulias de poesía y de música en mi casa. Y puede decirse que era una casa así, tendenciosamente alegre, pero había lirismo y había tristeza también, porque el arte y la poesía muchas veces reflejan cosas profundas del hombre que están asociadas también con el sufrimiento, ¿no? Claro, obvio. O sea, era una casa, pero sí puedo decir que era una casa de arte, de poesía y de música. O sea, tú de niño, en vez de estar jugando a los escondidos, a las bolas, a la quimbumbia, a la cuatro esquinas, a la pelota, ¿tú disfrutabas más la onda del entorno ese familiar musical? Ese era el entorno de mi casa y eso no me impedía hacer mi vida de niño también. Independientemente que uno como niño puede tener más vocación para jugar a los escondidos que otros, ¿no? Niño puede... A mí siempre me cogían, yo era más malo. Para... Yo, por ejemplo, no era no tenía mucha tendencia al deporte, pero era un niño normal que jugaba con mis amigos pero también participé. Mi casa era así, esa era la casa que yo aprendí a valorar y me creó esa sed y ese apetito por la música y el arte, porque mi casa era así. Mis tíos, mis abuelos eran personas que necesitaban el arte para vivir. Claro. Y yo Raúl Ferrer, maestro Raúl Ferrer. Mi padre también. Y los poetas que visitaban la casa también, que era una casa que a veces había un montón de gente que hacían poesía, que hacían décimas, que hacían sonetos. Trovadores que venían, excelentes guitarristas que vi yo desde niño en mi casa. Eso fue tu infancia. Con el pasar de los años, ¿has vuelto a tener un entorno familiar así? ¿O eres tú solamente el que forma descargas en tu casa y los demás te escuchan? No, lamentablemente todos los tíos míos que eran poetas y músicos, pues realmente por ley de la vida, claro, ya desaparecieron. Tengo mi hija Elena que siguió el camino de la música, por suerte. Y bueno, sí, tengo amigos que son trovadores, que son músicos, y tengo en la familia gente que también hace música. Pero actualmente en tu casa va gente a descargar, a ver. Sigue siendo el punto de inspiración. Ajá. Yo, ahora en mi casa no va tanto la gente, yo más bien voy a casa con unos amigos que hacen encuentros y a veces se saca la guitarra y toca gente. Es mejor que tú vayas a casa de la gente. Sí. La gente va a tu casa y después forman una cagazón de cara. Nadie recoge nada. Te vas después y ya tú tienes que estar organizando. Yo disfruto mucho recibir a los amigos y ponerme a cocinar y eso. Lo que pasa es que estos años han sido años de trabajo intenso y de una dinámica muy movida para mí. Entonces... En La Habana tengo, en mi casa de La Habana, pues yo sí tengo una casa con un patio inmenso y la vida es un poco más relajada en ese sentido de la familia y de los amigos. Uno estaba, por lo menos en la época que yo solía hacer esas cosas,
pues lo disfrutaba mucho y lo sigo añorando, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí de vez en cuando nos reunimos entre amigos y tocamos un poco la guitarra y cocinamos y hacemos cosas también porque es necesario. ¿Qué cocinas? A mí me gusta cocinar el cambún, por lo general. Qué rico. Eso es lo que me gusta. Asados. Unos asados. Sí. Mataste los cuatro argentinos que tengo aquí ahora mismo. Ay, sí. Un asado es la vida. Yo acabo de venir de uno. Y te voy a decir algo, en serio. Este señor que tú ves aquí, que se llama Ángel Blanqués, es argentino y es uno de los tipos que mejores asado prepara en la vida. Porque si la gente dice, no, sí, el carbón, esto, no, otro, el asado. Yo lo dudo, tienes que demostrarlo. Cuando quiera, cuando quiera lo tiramos. A la casa. Cuando quiera. Perfecto, te vamos a invitar, que vengas un buen asado. De verdad. Pero ve, sin haber comido tres días antes, porque no. Este sí se manda. Yo no soy muy comilón, me gusta comer y cocinar y todo eso, pero en otra época comía mucho, pero ahora últimamente soy una persona que me cuido mucho lo que como, ¿no? Hago, por ejemplo, nada más que un desayuno, una merienda, un almuerzo, otra merienda por la tarde, y por la madrugada cualquier boberito. Ah, sí, la madrugada a mí me encanta comer. Sí, yo a la una, a las dos de la mañana me bajo una tina helado. Yo no, yo una no. Tinita al lado, no, sí, yo no, sí. Hablando sí. En serio, yo me cuido bastante ahora, como bastante... ¿Saludable? Moderadamente. Ok, está bien, perfecto. Pero las carnes bien cocinadas y eso, cuando quieras, con un poco de ensalada, qué siempre rico, se disfruta mucho. Una buena botella de vino. ¿Te gusta el vino? El vino me gusta. ¿Whisky o vino? Yo no soy muy bebedor tampoco. Hace ya algunos años que no sé por qué razón he ido... El alcohol lo he ido dejando siempre... Nunca fui un bebedor. Te voy a decir algo. A veces el propio organismo, sin que tú te des cuenta, te hace como que... Rechazo. Decir, no, y dice, mira, esto no, esto no te conviene ahora. Y entonces tú mismo haces así y dices, bueno, ya esto no. Yo nunca fui un bebedor, pero me gustaba... sí, de vez en cuando, socialmente. Pero ya ni eso muchas veces. Y el vino me gusta mucho con el queso. Si hay queso, me encanta. ¡Oh! Ay, vino, sí, con el queso. Un buen queso y un buen vinito. Sí. Queso manchego. Sí. No. Una tabla de queso manchego, jamón mucho, serrano, proboleta, pene, el pene, bueno, tú te encanta, el pene a la putanesca, sí. Que es una cosa, que es un plato italiano riquísimo, pero a mí una tabla de queso con jamón serrano, aceituna, un vino tinto, una media luz, una compañía, sí. Coño, así quién no hace canciones. Imagínate, hasta yo que no soy compositor. Imagínate. Bueno, hay muchos compositores que hicieron buenas obras y pasaron hambre. Es verdad. Y hay obras buenas que se hicieron pasando tremenda necesidad de su compositor y eso. Así que yo no sé si siempre la zona de confort es la mejor para la obra. Pero bueno, también yo en momentos felices de mi vida también he creado canciones que me gustan mucho. ¿Sí? ¿Cuál es la canción, Pedro, que te piden en todos los conciertos? La canción que no puede faltar. A mí, yo hago mis programas y digo, bueno, porque siempre tengo obras nuevas y he hecho hasta un programa, digo, voy a hacer casi todo estreno, pero al final termino haciendo otro concierto porque la gente me pide el Romance de la Niña Mala, Mariposa, me piden La Vaquita Pijirigua, me piden Como Me Gusta Hablar Español, entonces esas canciones, aunque no la pongan en el programa, siempre me la piden y tengo que complacer. Sí, sí, porque aquí estamos preparados para todo, aquí sí. Un pedacito de lo que usted quiera, que para mí todos son geniales. Si no fuera por ti, con esa fe en las cosas que parecen haberse malogrado y que luego resultan cosas hechas. Si no fuera por ti que me has amado, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? De la gente en cada tramo, con este maldecir que se vuelve inútil con los años ahí. ¿Qué sería de mí si no fuera por ti?
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda! Coño, qué privilegio. Ese es un fragmento de mi canción Si no fuera por ti, que va a estar en el concierto. Esta canción va a estar en el concierto que vamos a hacer, que vamos a hablar ahorita del concierto. No, pero vamos a hablarlo ya, sí, ahorita, ni cuando tú quieras. Eso va a ser en... El 17 de septiembre. El 17 de septiembre. El 17 de septiembre cumplo 70 años yo. ¡Oh, wow! María, pero ¿para qué tú me dices la edad? Sí, 70 años ya. Y vamos a hacer este concierto con mucho cariño. Va a ser un concierto para mí importante. Va a ser muy, muy sentido. Con toda la obra de todos estos años, de todas estas canciones, Amigo Palero, 100% Cubano, Marucha la Jinetera, y todas las guarachas mías, como Me Gusta Hablar Español, Inseminación Artificial. Todas esas canciones vamos a... Mi hija Elena va a cantar también, que es la que canta, uno de los temas que canta en el concierto es Mariposa, un tema que ella la ha incorporado a su repertorio y a mí me encanta cómo lo hace. Así que vamos a hacer un concierto... siempre digo que este concierto lo va a energizar mi deseo, el deseo que tengo tremendo de volver a encontrarme con el público de la isla, un público que siempre me quiso mucho, llevo muchos años que no me presento en Cuba y realmente le echo un poco de menos a aquel pueblo diverso que aplaudió todas esas canciones de Abuelo Paco. Que te aplaudió, que te siguió, que te apoyó también en momentos en que la gente decía, no, Pedro Lee estaba prohibido. No, que si Pedro Lee, no, porque la canción de Pedro Lee, que no sé qué cosa, que si se la adecuó a no sé quién, y toda esa historia. Y tuviste siempre un público fiel. El artista es trueno y el pueblo es viento. Exactamente. Y cuando tú en tus canciones de alguna manera reflejas el sentir de la sociedad, pues el pueblo se encarga de darle camino. Y eso es lo que pasó con ese tipo de canción que de alguna forma retaba un poco todo el fenómeno este burocrático que impone, uh-huh, que impone y prohíbe cosas, sí, y en fin, ese tipo de cosas. Así que yo, este concierto va a ser así, pues es un concierto que me habría gustado por mis 70 años también poderlo haber hecho en la isla, pero bueno, vamos a ver cómo va la vida y qué dirá la vida. Voy a, por lo pronto será un concierto muy, muy sentido y invito a todo el que pueda ir que vaya, para mí va a ser un concierto especial. No será quizás a los 70, quizás sea a los 75, a lo mejor es a los 80 o a lo mejor es a los 72, pero es que tú vas a cantar en una Cuba Libre, lo vas a cantar, olvídate eso. Claro, entonces, bueno, no estoy seguro. Yo siempre pienso en el pueblo, en la sociedad cubana, el pueblo, todas mis canciones, todas las canciones que canto, las hice allí, las canté allí, uh-huh, las entrené allí, para ese pueblo que lo aplaudió mucho, ese pueblo está, una gran parte de ese pueblo está aquí en Miami, por ejemplo, y va a mis conciertos y de verdad que me hacen sentir muy bien, me siento muy contento. Como si estuvieras allá. Sí, realmente he hecho conciertos aquí que a veces pierdo la noción de que estoy aquí en Miami, porque creo que estoy en un pueblito, en La Habana, en cualquier lugar. Porque los pueblecitos de campo de Cuba, yo he sido unos conciertos que la verdad que los añoro muchísimo, ese pueblo sencillo, del pueblecito de a pie, que hacíamos unos conciertos con todo el corazón y la verdad que la gente lo agradecía mucho y nosotros salíamos totalmente, verdaderamente complacidos de esa experiencia. Así que aquí me siento un poco como en casa, la verdad. ¿Estás en casa? Claro que estás, sí, pero en el público entre España, Miami y Cuba. En España, yo tengo residencia en España, he vivido, he pasado muchas temporadas largas de conciertos en España y en Europa en general. Lo que he estado haciendo estos años es eso, después hasta que llegó la pandemia y mandó a parar. Claro. Mi trabajo era ese, yo me iba a grandes temporadas, 6, 7 meses, 8 meses a Europa. Tengo residencia en España y ahí organizamos todo lo que yo iba a Cuba, empezaba mi temporada en Cuba también, en Cuba me presentaba, hacía mis conciertos. Porque yo estuve en Cuba varias etapas donde me decían que no podía cantar. No, pero bueno, aquello era un tesoro. Sí, pero en los 90, honestamente, en los 90 todo parecía que iba a coger todo otro camino y yo pude cantar en Cuba todas esas canciones que estuvieron en una manera medio que prohibida y me decían no cantes eso porque te vas a buscar un problema, no sé qué. Yo te confieso que en los años 90 esas canciones las pude cantar en Cuba entera y nadie me dijo ni media palabra. Después salí, me fui a una gira larga por Europa, estuve como casi 7 meses y pico en Europa,
regresé porque me habían hecho un contrato de trabajo aquí por un año en Estados Unidos y estuve unos días en Cuba y no me presenté. Así que llevo sin presentarme en Cuba desde esa vez que me fui a Europa, regresé, no actué, estuve 15 días ahí, vine para acá un año y después vino la pandemia y no, de aquí no se pudo mover. Así que llevo sin presentarme en Cuba casi 5 años. Es cierto la anécdota aquella en el cine 23 y 12. ¿O fue el Acapulco? Tú sabes que yo soy como Pepito. Los cuentos que se pierden por ahí se le achacan a Pepito. Sí, yo lo sé. Yo he hecho muchas además cosas. Además es un cuentero profesional. Yo he hecho y un contador cosas. De chistes también maravilloso. Estuvimos haciendo chistes aquí ahora antes de empezar el show y me reí muchísimo. Pero es cierto que una vez en... No me acuerdo dónde fue, si fue en 23 y 12, que eso se regó por toda La Habana. Que se cae. Parece que alguna vez iba a pasar algo así, que se iba a caer la guitarra. Y yo avisé y la gente le dio eso, una connotación. ¿Sabes cómo era la gente? Igual que el abuelo Paco, dicen que yo, esa canción se le dice a mi abuelo Paco. Pero yo digo siempre que le sirve el sayo. Que se lo ponga, claro. Y el pueblo tiene su fantasía y al pueblo no se desmiente. Dicen los burócratas que yo hice eso, pero yo no me acuerdo bien de haberlo hecho. Yo no sé muy bien cómo... A mí me llegaron unos amigos míos a la casa. Acabo de venir el concierto de Pedro Luis Ferrer, lo que acaba de disparar. Digo, ¿qué disparó Pedro Luis Ferrer? Dice, no, que la guitarra. Y es decir, que si se cae, no se cae. Se cae o no se cae. Y entonces la gente... Lo que pasa en Cuba es que es un orden de cosas, un concepto de un diseño de Estado que hay, de gobierno, etcétera, en Cuba, que es muy censurado en sí mismo. No es que te censuren a ti ni a nada, está censurado todo el mundo de antemano, porque no es contigo en particular, es que eso está, son cosas que están establecidas. Y hay cosas que uno dice, la dice con la libertad que uno siente, porque yo siempre me he querido sentir, y de hecho me he sentido un hombre libre y he dicho las cosas sin ningún tipo de maledicencia ni cosas por el estilo, pero están las interpretaciones. Eso es como el cuento del tipo, se cuentan dos oficiales eso de la inteligencia soviética y uno le dice al otro, ¿qué es lo que tú estás pensando? Dice, yo, lo mismo que tú. Dice, pues estás preso. ¡Ja! ¡Qué bueno está eso! Tengo un mensaje de otro trovador, cantante, que te admira muchísimo. Él se enteró que tú ibas a estar aquí hoy en el show y me dijo, voy a hacerte un videito para saludarlo. Aquí está Vanito Brown. Ah, Vanito. Hola, Carlos. Hola, audiencia. Primero que todo, muchas gracias por contar conmigo para participar en este programa, tratándose de quién se trata. A Pedro Luis lo conozco desde muy pequeño, desde niño. Él visitaba la casa de sus primos ahí donde vivía yo en 13 y 14, en el edificio de 13 y 14. 1101, 1102, no recuerdo el número. Y entonces casi siempre lo hizo con guitarra. Y ya yo había escuchado a Pedro en la música de unas aventuras que pasaban, que decía algo así como... Cuídate que viene que te mata, que te mata, que te mata. Cuídate que viene que te mata. Y bueno, niño al fin y juguetón con la música, pues me divertía mucho esa frase, ¿no? Que yo entendía, no entendía quién, cuídate quien viene, sino cuídate quien era. Y se cantaba, cuídate quien era, que te mata. Cuídate que viene quien te mata. Hasta que lo cantó que era vivo ahí mismo en una de esas fiestas del comité que se hacían ahí, que siempre le solían invitar. Y entre otros, tantos temas como Mariposa, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo no pensé que al cabo del tiempo yo me metería en esto tanto, tan metido tan para adentro con lo de la canción, y que considera su amistad y su valoración, que es lo que más aprecio de alguien como Pedro, o sea, que para mí es un amigo y un maestro, y un ejemplo de cubano, porque mira que los hay, pero la dignidad y la autonomía y la soledad valiente con que ha trabajado Pedro es digna de emular, de tener en cuenta y de emular. Y entonces, nada, estoy muy contento de que esté por aquí, de tenerlo cerca, y una gran bendición para un emigrado, un exiliado como yo, como todos nosotros, es tener a Pedro aquí en casa, tenerlo aquí en la ciudad de Miami. Porque mira, cuando uno se va, mira que uno extraña cosas, ¿no? Y entre esas cosas que se extrañan son la cultura cubana en general, ¿no? Es su propia salsa, y en especial gente como Pedro, ¿no? Que lo tengo. Gracias, Vanito. Muchísimas gracias.
No sé si era la conversación de Juanito, era ruido allá donde él grabó el video, que estaba un poquitico sucio en cuanto al audio. No es por parte de nosotros. Sí, se escuchó, que es lo más importante. Si usted quiere hacer ejercicio, usted se quiere mantener bien, por favor, yo le recomiendo la mejor plataforma vibratoria que existe en estos momentos en el mundo, la VX Power. Usted puede visitar la tienda de VX Power en la 8510 y la 8510 y la 40. Y la 40, en un mall que donde está la carreta de la 40, ahí al ladito están las oficinas de VX Power. Usted la puede visitar, puede ver los productos, puede ver a las modelos. Si usted, mujer que me escucha, quiere una VX Power, lleva a su marido. Su marido se entretiene mirando a las modelos y usted se entretiene probando la máquina. 8510 y Bill Road, ahí en la 40 está la tienda de VX Power y yo se la recomiendo a todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VX Power Operación Bikini 2022. Desde Miami les traigo esta novedosa plataforma vibratoria que te ayudará a lograr tu cuerpo ideal con tan solo 10 minutos de ejercicio. Si quieres tener la mejor versión de tu cuerpo en este verano, bajar de peso, reducir medidas, tonificar la piel, moldear tu silueta y eliminar la celulitis, VX Power es para ti. Con tan solo 10 minutos al día, VX Power Slim Plate produce contracciones reflejas a los músculos de manera más rápida que cualquier otro ejercicio. No importa la edad que tengas ni tu condición física, con VX Power Slim Plate mejoras tu salud y tu calidad de vida. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y logra la figura soñada con VX Power. Y si después que usted se baja de la vía Spago, que solamente son 10 minutos, pero es como si hubiera estado una hora en el gimnasio, yo le recomiendo también que pruebe esto, colágeno de Qualinova. Esto lo ayuda muchísimo con todas las articulaciones para hacer ejercicio, le fortalece el crecimiento de las uñas, el crecimiento del pelo y tiene muchísimas propiedades. Ustedes saben que nosotros después de los 25 años ya estamos perdiendo colágeno en nuestro cuerpo, pues yo les recomiendo este pequeño shot, que es uno diario, pero aparte de eso también Immunity Dream, que se lo puede tomar junto con el colágeno de Qualinova. Esto tiene miles de propiedades. Yo consumo estos dos productos hace un año y mi salud ha cambiado totalmente. Qualinova es lo mejor que hay para tu bienestar. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo. Ayuda a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Nuestro colágeno es líquido, lo que le da una mayor absorción con respecto a otros colágenos en cápsulas o polvo. Además, contiene vitamina A, C, zinc y selenio. Verse y sentirse bien es posible con Qualinova. ¡Ay, lo tenemos con Qualinova! ¿Te cuidas? ¿Te cuidas? ¿Haces ejercicio? ¿Caminas? Camino. Es mejor, es mucho mejor. Es mucho mejor. Solo sé caminar. Con 70 años. Y me cuido mi alimentación. ¿Qué se siente llegar a 70 años tan saludable? No tengo la menor idea que tengo 70 años. Hace muy bien, claro. Mi idea tengo. Lo que yo digo, lo que no puede envejecer es el alma. La verdad que no. Así me metí con Pedro Luis, de que llegó aquí, está con una sonrisa, haciendo chistes, haciendo todo. Entonces tú dices, un hombre de 70 años, con esa vitalidad, con esa alma tan juvenil que tiene, no puede envejecer. No. Bueno, envejecemos por fuera, sí. Obvio, claro. Claro. Pero el alma es la que no puede. No, yo me siento muy bien. Yo soy una persona que tengo disciplina, estudio mi guitarra unas cuantas horas diarias, camino mucho, trato de caminar lo más que pueda y vocalizo diariamente. Ya, qué bien. Hago mis vocalizaciones. Tú mojas el pan con mantequilla, que el café este día, te dije que eso lo hacía de niño casi. Desde niño. Qué rico eso. A mí una vez me dijeron, el día que tú mojes el pan con el café con leche, te metiste a viejo. Digo, eso es un error. No. Eso es porque yo de chama hacía eso también, eso me encantaba. Aquel pan de flauta con mantequilla. No, eso es tremendo. Ay, a mí me daban cuando niño, una cosa con unas galletas así. Prietas, así, que se llaman queque. ¡Los queques! ¡Zambumbia con queque! ¡Zambumbia con queque! Cuando era niño me daban zambumbia, no me daban café. La zambumbia es el café aguado ese. Sí, sí, sí. Ese, el vicio que tengo yo de café desde niño, que me daban
Zambumbia, ¿cómo que mi abuela? Un café con leche con una gaseñiga adentro. Ustedes me perdonan, pero eso es la vida misma, ¿eh? Sí. El café era el que se hacía como, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Un colador. Colador. Echabas el café y ese café sale como bien clarito. Sí. Ajá, exactamente. Ese era el que se usaba para comer. Eso fue lo primero que yo aprendí a cocinar en mi vida. ¿Sí? Sí. Mi abuela me enseñó. Yo cogía un vaso, le echaba un poco de leche condensada, hacía el café, le echaba un poquito de café, calentaba agua, le echaba el agua, revolvía aquello y eso era un café con leche. Sí. Oh, rico. La vida misma. Ahora es mucha jodera, que si la leche desnatada, que si la leche no sé de qué. Almendra. Que si la leche de almendra. Coño, si antes con un poquito de leche condensada y borra el café, se hacía un desayuno divino, chico. Sí. En 70 años que vas a cumplir ahora, ¿te has arrepentido de algo en la vida? Bueno, el arrepentimiento siempre es un elemento importante en la psique de cualquier ser humano. Hay cosas que me gustaría no haberlas hecho o haberlas hecho mejor, o haberlas hecho de otra manera. Temas que me hubiera gustado componer y no los compuse, los dejé a un lado, los están ahí todavía, a veces forma parte de mi cuaderno de apunte. La vida no alcanza para hacer todo, pero uno a veces se arrepiente de haber perdido un poco de tiempo y no haber dedicado todo el tiempo necesario a la obra, a crear y eso. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo, por suerte, pues lo que he hecho, lo que hago siempre es, cuando me arrepiento de algo, digo, bueno, lo que hay que hacer siempre es trabajar en lo mal hecho. Trabajar claro. En lo mal hecho y hacer la cosa bien. Entonces, dedico mucho tiempo a la creación, a trabajar, a grabar, me grabo yo mismo, por lo general. Y trabajo intensamente y eso te cura del arrepentimiento ese de haber perdido algún tiempo, porque el tiempo sabe que lo está dedicando a lo que debes dedicarlo, ¿no? Entonces, la verdad que me siento más que todo complacido, porque yo me siento en familia, tengo a mis hijas, creo que... Tienes salud también. Y tengo salud, he sido un hombre saludable. No hace mucho tuve una pequeñita, primera vez que voy yo a un cirujano, un problema que tuve en la vesícula, y yo nunca había estado ni hospitalizado, ni nunca había... ¿Te sacaron la vesícula? La vesícula, sí. ¿A mí me la sacaron? Sí, sí, también. En Cuba me la sacaron hace muchos años. Sí, no, aquí fue, yo nunca había ido a un salón de operación, pero me repuse muy rápido, y es lo único que yo, pero me siento un hombre saludable. Pero volviendo al tema del arrepentimiento, creo que sí, que el ser humano tiene que siempre estar superándose. Claro. Y tener un sentido crítico de su propia vida y tener un sentido de superación también de las cosas, de todo. No se trata que sean cosas ni muy profundas, ni muy graves, ni muy delicadas. Las pequeñas cosas de la vida, siempre uno tiene que estar alerta y llamándose la atención. Y eso es algo que yo practico constantemente, la verdad. Y sobre todo... Una de las cosas que siempre he querido más rectificar es la cuestión de gastar bien mi tiempo, de aprovechar mi tiempo. Claro, eso es muy importante. Y dedicar mi tiempo a las cosas que verdaderamente me hacen feliz y me satisfacen. ¿Estuviste o te gustó alguien alguna vez que nunca pudiste tener en tus brazos? Bueno, el mundo está lleno de cosas que uno ve y no siempre tiene la posibilidad de experimentarla o de... Puedes hasta en un sitio geográfico que te hubiera gustado visitar y no lo has hecho. Y esas cosas pasan, ese tipo de cosas. En cuanto a personas, no siempre las personas con las que tú sientes que en lo inmediato tienes algún tipo de conexión, no siempre esas conexiones resultan, claro. No siempre son recíprocas. Eso pasa, eso es así. Pero lo importante siempre es de esa experiencia de las personas que te caen bien, hasta amigos, no te estoy hablando solamente en el caso de la pareja de hombre y mujer, ni cosa por el estilo, o hombre-hombre, porque hay parejas de hombre-hombre, mujeres-mujeres, cuando hablo de la pareja en sentido general. Pero siempre tienes la posibilidad de sacar lo mejor de esas personas, y las relaciones con las personas no tienen que ser siempre en una misma dirección, en un sentido. A veces lo que se cultiva es la amistad, claro. El amor, el trabajo. Hay gente que tiene afinidad contigo con el trabajo. ¿Crees en el amor? Yo sí creo en el amor. Yo creo que es la única razón, para mí la única razón de la vida es el amor. Es la única razón. Para mí la vida no tendría ningún sentido.
Y de luego el amor es una cosa que no es tan inmaterial como la gente piensa. Yo creo que el amor se traduce en acciones del hombre. Igual que la tristeza no es solamente un sentimiento, la tristeza te desbarata los riñones, el hígado, el vaso, sí. te acaba con tu cuerpo. Bueno, el amor es salud. El amor te da salud, el amor te da, no es solamente, es que el amor no puede ser, oí a alguien decir que para los que aman, amamos, y para los que odian, odiamos. No, yo no, para los que odian, sí, no eso, odio. Eso, yo los que odian, es decir, Martí hablaba del amor, ajá, y era la rosa blanca. Uh-huh. La filosofía de Martí es que hay que hacer el amor. Hay que hacer la bondad independientemente de lo que haga el otro. Es decir, cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo en el uva cultivo la rosa blanca. Es decir, yo hago el amor, es lo que hago, para mi amigo y para mi enemigo. No se puede estar, porque si el que hace el odio, sí, pues se enreda con eso. Sí. Y el odio es una cosa que tú no le haces a los demás. El odio es una cosa que tú también te estás haciendo tú mismo. Se lo hace a los demás, desde luego, porque las malas acciones que se desprenden de la actitud de odio son malas acciones que también repercuten en los demás. Pero de todas formas, para mí el amor es lo más importante. La filosofía del amor en todos los sentidos y amar a la pareja también es importante. ¿Cuántas veces estás enamorado? De verdad. De verdad. Yo no tengo mucha noción de cuántas veces me he enamorado. Yo creo que he estado enamorado siempre. Yo veo constantemente personas que me atraen mucho y me parecen maravillosas y a veces he compartido un pedazo de mi vida con ellas, con esas personas, o lo han compartido conmigo. Y a veces, por millones de razones, esas cosas no han seguido en el tiempo, pero son gente que siguen conmigo. Claro. Yo creo que las personas que yo he amado siempre las sigo amando. Yo nunca no siento que he dejado. No eres rencoroso, no eres rencoroso. No, es que no. Yo al ser humano lo comprendo, lo entiendo y hasta lo justifico en muchos aspectos, independientemente que por una razón u otra tú decidas que te tienes que poner lejos de una persona, sea un amigo, sea una gente que trabaja contigo, lo que sea, porque bueno, puede convertirse en una persona dañina, lo que sea. Claro. Pero trato de esas cosas resolverlas dentro de mi filosofía del amor, porque yo no tengo guardar rencor. El rencor es una cosa que guardas tú no, el rencor, lo que tú haces, tus sentimientos están contigo. Es que tú haces rencor, todo lo que tú haces, eso enferma, eso enferma al ser humano. Sí, eso enferma al ser humano. Es lo que yo creo. Aclaro que yo no me creo que tengo la verdad. Pero tienes muchísima razón. Como yo me guío en la vida. Pero tienes muchísima razón. Oye, por eso vas a llegar a los 70 años con esta felicidad y con esta salud, porque es que tu filosofía de vida es muy interesante y mucha gente no lo hace. La gente no tiene idea de lo importante que es sonreír. Aunque sea 5 minutos al día, sonreír te alivia todo, caballero. Ahorita decía Benito, cuando Benito se pusieron el videito de Benito que decía que te tenemos por aquí. Yo nunca me he ido de Cuba, yo siempre se lo digo a todo el mundo. Tengo una canción que dice, si no me voy de Cuba, no entiendas que me quedo. Transito en una gruta de esperanzas y miedo que conduce a la vez al ruido y al silencio, al pájaro y al pez. Yo Cuba la llevo conmigo y el pueblo de Cuba lo quiero mucho y yo... Gobierno siempre ha habido y los gobiernos lo hacen regular mal y peor. Y entonces uno lo que manifiesta siempre es el desacuerdo con las cosas que se hacen que no están acorde con la visión que tiene uno. Pero el mundo no es estático y en términos humanos nuestra vida que es pequeña, que nosotros vivimos poco tiempo, unos 100 años cuando se vive mucho, sí, pues nos parece que el tiempo es muy largo, pero al final, como decía un poema de mi tío Raúl, cuando hablaron, dedicado a Vietnam, decía, Vietnam, de ti volverá todos y de ellos nada. Y así pasa con las cosas que ocurren en Cuba, gente que están haciendo cosas que no tienen que hacer, que no quieren oír al pueblo, no quieren oír a la gente, quieren empecinadamente imponer su punto de vista, que sepan que el tiempo es implacable y que al final esto es un momentico de la vida, porque solamente volverá aquello que tiene sentido. Y como decía yo el otro día en una entrevista que me hicieron, no por citarme a mí, sino que me acordé que lo dije porque es un documental que van a publicar pronto,
que en definitiva lo que no se puede sostener en libertad es porque no sirve. Así mismo. Así mismo te digo. Pero bueno, yo siempre trato, aún en esas condiciones complejas de la vida en Cuba, las cosas que hemos estado muchas veces viendo, los testimonios, cosas verdaderamente lamentables y tristes, enfocarlas desde una posición sin odio, porque no hace falta el odio para reclamar y para luchar porque las cosas se conduzcan correctamente. Así que yo apelo al amor y le digo al pueblo de Cuba que me esté viendo que yo no siento que me he ido de Cuba, sigo estando en Cuba y estoy aquí, y aquí está el pueblo de Cuba también, en Miami, y estoy en el mundo, lo que estoy tratando es ir al mundo, y eso es lo que he tratado de hacer. Y estoy en Estados Unidos, no solo en Miami, estoy en Estados Unidos aprendiendo muchísimo, porque este país no es el país que me contaron a mí. Yo había visitado Estados Unidos muchas veces, pero he aprendido lo que es realmente este país ahora que he estado unos años residiendo aquí, y he aprendido realmente lo que es el país este. No es el país que me contaron, la verdad. Y entonces uno aprende. Ir al mundo es importante. Es conocer verdad. El mundo es importante. Es el pueblo de Cuba necesita conocer bastante. No es el país que nos contaron. El mundo, claro. Es increíble eso. Y hay que estar aquí para darse cuenta, ¿eh? Que muchas personas todavía creen que este país es lo que le cuentan a ellos. Sí. Vaya. Pedro Luis, muchísimas gracias por estas palabras. Pero ahora tengo que irme a un consejo comercial y voy a estar hablando ahora mismo, señoras y señores, de Amismed Spa. Ahí está la doctora Dianelis, lista, preparada para que usted llame, saque un turno y hágase usted el tratamiento que desee. Recuerde que aquí tenemos tratamientos totalmente personalizados y hay un tratamiento muy especial de belleza que te dura hasta 3 años. Así que no lo piense más y llame a la doctora Dianelis, Amismed Spa. Aquí en Amismed Spa encontrará todo lo que necesita para alcanzar sus objetivos de belleza y bienestar, sin el tiempo de inactividad y el dolor de la cirugía. Solo utilizamos productos aprobados por la FDA y fabricados por una empresa de confianza para darle a usted una apariencia única, fresca y más juvenil. Nuestra tecnología es una de las mejores y más efectivas del mercado para ofrecerle excelentes resultados. Es muy importante para nosotros brindarles a nuestros pacientes procedimientos efectivos y seguros para alcanzar sus objetivos de belleza. Para más información, visite nuestro sitio web. Para agendar una consulta gratis, llame ahora al 305-381-5035. Muchísimas gracias a la doctora Dianelis. No te quiero robar más tiempo. Sí, que ya muy tarde, no te estoy diciendo viejo ni nada de eso, fíjate, te estoy diciendo que lo que no quiero es que te me acuestes muy tarde, porque yo sé que tú estás muy enfocado ahora en Yo duermo 6 horas lo que duermo, me acuesto a las 2 de la mañana y duermo 6 horas, pero sí. Son 6 horas exactas. Profundamente, de una manera tremenda. Yo me acuesto a las 4, descanso, 5. Descanso. 5 de la mañana, por ahí más o menos. Sí. 6 horas, 7 horas. Antes no me puedo acostar porque no me duermo, pero cuando me duermo es profundo, duermo, descanso muchísimo. Qué rico es eso, ¿eh? Sí. Eso es tener la mente en paz. Y vamos a festejar mi 70 con el concierto. Claro, 17 de septiembre. 17 de septiembre en el... James L. Knight Center, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está el flyer del concierto. Usted puede sacar las entradas. Quiero agradecer al señor Edwin Pérez la amabilidad por contactarnos a nosotros con Pedro Luis Ferrer. Edwin es un tipo extraordinario, un tipo maravilloso. Lo conozco hace... muchísimos años, un luchador, y se quedó fascinado con el estudio. Cuando entró se quedó fascinado con el estudio. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, no hay llamadas telefónicas para yo regalar este tablet, por favor. Nadie, o sea, no, a lo mejor entraron llamadas y por un problema de cortesía no quise interrumpir a Pedro Luis Ferrer, no, para hablar con alguien por teléfono. Pero si tengo alguna llamadita ahí o no. No hay ninguna llamadita. Bueno, no importa, no hay problema. El lunes los esperamos a todos a las 4 de la tarde aquí en el Doral. Ok, 8400-30-CORE en el Doral. ¿CORE o Terra? Terra, creo que es. Terra. ¿Es Terra? Sí. En la 30 Terra de aquí del Doral, en el headquarter de Golden Crush.
Y yo te quiero mucho, te admiro, te respeto. Muchas gracias a ustedes. Muy contento. Y gracias a ti por hacernos muy bien. Visita. ¿Te vas a comer la barra de chocolate o vas a hacer otra cosa? Me voy a comer la barra de chocolate, Carlita, a ver si la puedo dormir. Dice que el chocolate quita el apetito sexual. Bueno, yo creo que puede, que es, depende, depende de tu sistema digestivo. Se trabó. Feliz sueño, que Dios me los bendiga a todos. Gracias.